gobierno federal. Integrantes de la sociedad cooperativa Coyota del Mar exigen a las empresas que están en la bahía de Puerto Marqués que cumplan con el compromiso de apoyarlos para resarcir los daños ambientales que han ocasionado a ese destino de playa. Alfredo Arciniega Espinosa, presidente de la cooperativa, dijo que les habían prometido que les darían 2 lanchas, 5 motores y artes de pesca, pero hasta el momento no han cumplido con el compromiso firmado. Que yo no ando persiguiendo, o la cooperativa anda persiguiendo dinero por parte de los empresarios. Que quede claro de que nosotros lo que queremos es la resarcición del daño que hizo Member Deck, el muelle, Marina Majagua, el muelle, y Majagua en lo personal, y la nueva obra que están construyendo a orilla de Marina Majagua. Los buzos y pescadores esperan que las empresas cumplan su palabra y puedan entregar lo que habían acordado. Manuel Noriega en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.